Soy Víctor de A4 Alpha Kevin Mike y voy a detallar en este vídeo cómo realizar el montaje de la QMDDS. Entonces, lo primero voy a partir del kit completo. En este caso, pues viene aquí en este envase, en el tupper, con todos los componentes necesarios, cableado, etcétera, todos los componentes que son necesarios para ponerlo en operativo. Es decir, terminarlo e incluso conectarlo, ¿no? Cable coaxial y demás. Entonces, lo primero que voy a hacer es organizar los componentes. Voy a organizar los componentes aquí en este folio. Los vamos a distribuir, los voy a marcar con un lápiz para tenerlos a mano, y así el procedimiento luego va mucho más rápido una vez organizado. Entonces voy a proceder a ello. Bueno, ya tenemos todos los componentes, están marcadas las resistencias, así ya no hay duda, y el montaje es más rápido. Entonces tengo todo sobre la hoja, tenemos los zócalos, los integrados, el regulador y el disipador con su tornillo, la silicona, la bobina, los condensadores, los diodos, el conector, el DDS, la tornillería, los separadores. Si tenemos todo preparado para iniciar el montaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger la placa y vamos a empezar a montar los componentes que estarían debajo del DDS. Vamos a ajustar todos los componentes a ras de placa. Pues voy a empezar conectando, como digo, todos los componentes que estarían debajo de DDS, que está, bueno, pues delimitado aquí por el módulo que se encuentra al lado de IC1. Bueno, ya tenemos colocado la mayoría de los componentes. Nos falta 7805, el DDS y el LCD, ¿no? El 7805 es lo siguiente que voy a montar. Utilizamos la silicona para darle una capa fina y lo atornillamos al disipador y lo colocamos en su sitio. Haremos coincidir el extremo que sobresale, la parte que sobresale del tornillo, en el agujero de la PCB. Utilizaremos el agujero central para asegurar que de las patillas al disipador nos queda el espacio suficiente para que no haga un cortocircuito. Si por lo menos quedan 3 milímetros, así queda espacio suficiente. Y bueno, en este caso esta placa va para un colega de Argentina, a ver si la semana que viene la envío, se lo estoy montando. Y bueno, cuando hago montaje manual suelo poner SMD, como se ve aquí en los condensadores asociados al cristal, y si lo envío en kit, pues suelo mandar con los condensadores cerámicos 22 picofaradios normal y corriente. Entonces, atención a los componentes, porque si nos equivocamos tendremos que desoldar el DDS. Los zócalos también hay que ponerlos bien, porque luego es la referencia para conectar los PIC en sus respectivos zócalos. Vemos que el de la izquierda, que es el IC1, el 648A, pues va hacia abajo, y el IC2 va hacia arriba. Es decir, en la parte inferior derecha sería la patilla 1, en el caso del IC1, y en el IC2, lo vemos ahí, el IC2, pues la patilla 1 está en la parte superior a la izquierda. Vale, eso se ve en el manual. Bueno, deciros que estoy siguiendo el manual, evidentemente. En el manual, en la página 17, está todos los valores de los componentes y su colocación, su posición. De esta forma, pues es sencillo seguirlo y bueno, y no cometer errores. Pues voy colocando el integrado, el 7805, y luego ya pasaría a colocar los separadores para calcular la distancia del DDS antes de soldarlo, ya que encima vamos a tener el LCD y hay que colocarle su tira de pines y soldarla. Entonces vamos a aprovechar para sujetarlo con los separadores y la tornillería, y así calculamos también, dejamos sin soldar el DDS para ajustarlo, para que quede entre el LCD y la PCB, y procedemos a, como digo, pues a soldar ya el resto de componentes. Luego ya pasaríamos al cableado.
Pues voy a continuar. Bueno, ya hemos colocado los separadores para que el LCD quede paralelo a la placa. Como vemos, el LCD no toca, solamente, digamos, apoyaría ligeramente sobre el trimmer que hay, el que estamos viendo aquí ahora en el centro del vídeo, apoyaría ahí en el centro, y nada más, no hay ningún obstáculo. El DDS está, los terminales asoman, como podemos ver, lo suficiente para soldarlos y ni siquiera tener la necesidad de cortarlos. Es decir, lo hemos subido lo máximo posible para ajustarlo con el LCD, teniendo los separadores puestos. El DDS no apoya los componentes que tiene en la parte inferior. Hemos colocado todos los componentes de resistencia, están tumbados y pegados a la PCB. Entonces el DDS mantiene un espacio. El DDS mantiene un espacio, no sé si se puede apreciar. El DDS mantiene un espacio con los componentes. Entonces lo hemos colocado hacia arriba, pegado al LCD. Los terminales nos quedan, como digo, para poder soldarlos sin problemas y sin tocar los componentes. Entonces, bueno, queda hecho un bloque. Por otro lado, los pines. He bajado lo que es esa pieza de plástico que sujeta los pines de 19 milímetros. La he bajado para que quede ajustada prácticamente con el conector. Y ahora el sobrante voy a soldar los pines, y el sobrante pues lo cortaría con los alicates finos, y entonces ya tendríamos todo conectado. El LCD paralelo, ¿no? Paralelo a la... Ahí paralelo, está paralelo a la... Está paralelo, sí señor. Y bueno, pues ahora voy a proceder a soldarlo. Ya tendríamos terminado el dispositivo, solo nos quedarían colocar los integrados y el cableado. Ahora vemos el tema del cableado. También está descrito en el manual las posiciones del encoder para que nos gire de forma adecuada, ¿no? Que cuando giremos a derechas nos incremente la frecuencia y viceversa cuando giremos a la izquierda. Pues voy a proceder a soldar el LCD. Tenemos ya hecho un bloque, el LCD, todo soldado perfectamente. Bueno, se ve que la placa, como veis, está barnizada, excepto las isletas, los pads. Y bueno, lo que he hecho ya es soldar el DDS, que se puede ver, y soldar el LCD. Cortar los terminales sobrantes. Ya está hecho un bloque con los separadores y ya la soldadura y el conector. Pues esto ya es una, la pieza es bastante robusta, y ya solamente nos queda quitar el cableado y colocar los integrados. Entonces, respecto al cableado, pues podemos seguir con la guía. Entonces, en la guía, en la página 16, podemos ver el detalle de la placa, y bueno, aquí vemos dónde va el pulsador, ¿no? Aparte está detallado en el manual, pero bueno, va el A, B, que son las salidas del encoder cuadrático. Como lleva pulsador el encoder, pues vamos a utilizar la línea de pulsador, y todo va respecto a EGND, respecto a la masa del encoder. Los 5 voltios son opcionales, esto no se utiliza, salvo que saquemos 5 voltios para alimentar un circuito, por ejemplo, para el S-meter o cualquier otro accesorio para darle una funcionalidad, ¿no? Aprovechar la funcionalidad del medidor de señal, por ejemplo, u otras opciones que estoy preparando. Bueno, pues vamos a cablear el encoder, que es lo que nos quedaría. Ya tenemos todo preparado, y vamos a colocar el IC1 y el IC2. Pues voy a proceder a quitar los separadores para ya abrir la unidad.
Ya tenemos soldado el encoder. He utilizado un sobrante de cable, no sé si se ve, para conectar de forma rígida las masas. ¿Vale? Ahí está el cable soldado al central. Y bueno, ya tenemos los cuatro hilos del encoder que van a sus posiciones. Nos quedaría lo que es el más 5 voltios, nos queda libre. Y ya está el cableado, ya tenemos el encoder. He puesto los integrados, atención a la posición, ahí se puede ver hacia abajo el IC1 y hacia arriba el IC2. Pues ya los tenemos ahí en posición. El SD nos quedó con los pines ahí, vamos a colocarlo, lo colocamos ahí, van. Lo insertamos y ya está pinchado y ya colocaríamos los separadores de la unidad. Vale, entonces, ¿qué nos quedaría? La alimentación, ya teniendo prácticamente todo conectado, la alimentación, pues nos vamos a este punto, aquí pondríamos el negativo en el VGND y aquí el más V. El más V, que es este punto, sería el positivo para darle los 12 voltios de alimentación. Y vamos a ver, y ya prácticamente todo. Pues voy a conectar la alimentación, los cables de alimentación, y ya damos unidad a la unidad de alimentación. Ya debería funcionar, creo que no hay ningún error en el montaje y debería funcionar a la primera. Voy a poner los cables y lo probamos. Pues ya tenemos los cables de alimentación puestos, el encoder está ahí en su sitio, lo tenemos ahí, y vamos a dar la alimentación. Le doy aquí con la batería, vamos a poner la alimentación en la batería, y bueno, nos arranca el dispositivo. Mensaje por defecto, la versión es la 2.0c. Y bueno, está marcando la tensión de alimentación que podría no ser precisa porque no hemos calibrado el dispositivo. Luego lo calibraré con la fuente, con el voltímetro, con el polímetro, podemos hacer la calibración por software. Pues voy a ponerlo en modo RF porque me lo han pedido en modo RF. El colega es argentino, quiere como generador de radiofrecuencia, pues lo voy a programar. Entonces le voy a dar alimentación a la vez que pulso el encoder. Vamos a ver si entro en el modo configuración. Bueno, voy a pulsar el encoder. Vamos a ver, que lo tengo un poco complicado. Vale, aquí tengo el encoder. Le doy la alimentación. Y ya está. Ya he entrado en modo. Lo primero que nos da. A ver, voy a poner la pinza para que no se me suelte el cable. Vale, lo primero que nos da el DDS es el mensaje por defecto, se puede cambiar, podemos pues cambiar el mensaje, puedo empezar a rotar el encoder y cambiaría el mensaje, ¿no? Vamos a dejarlo por defecto como está, y ya que este colega lo ponga como quiera, vale, doy una pulsación larga y salgo al siguiente modo. Para poner el modo RF, lo que tengo que hacer es coincidir la frecuencia de RF con la frecuencia del oscilador. Bueno, puedo ir avanzando paso a paso en modificarla. La voy a dejar en 14. Por ejemplo, pulsación larga, salgo al siguiente menú. Bueno, pues voy a poner, vamos a rotarlo aquí, vamos a poner 4. Estoy aquí con un poco complicado aquí con el encoder en el aire. Vale, verifico, salto. Me pongo un cerito aquí, vale, otro cero y otro cero. Ya he hecho coincidir la UFO frequency con la DRF, vale, pulsación larga. Vale, la tensión de alimentación está cayendo, la de la batería 10,1. Voy a coger el voltímetro a ver qué me marca.
en la tensión de alimentación. Voy a conectarlo en la fuente, el voltímetro, en un momento. Vamos a ver. Positivo. Negativo. Me está marcando. 10, 19. Por lo que está bien. 10.1. 10.19. Podría subirlo. Podría subirlo a 1.2, ¿no? Más o menos. Está más cerca de 1.2 que. Vale, está ahí a 10.2. Vale, lo valido. TX signal meter off. Vale, vamos a ponerle la velocidad fast. Vale, y ya está grabando mensaje de... Vale, ya está en modo generador, en modo RF. Está en modo RF. Pues nada, esto ya está operativo. Ahora le pasaré, haré una prueba simplemente de generación de la frecuencia. Vamos a generar, le voy a colocar el osciloscopio para ver que funciona perfectamente. Y bueno, sería la última, yo creo que sería la última prueba antes ya de cerrar el vídeo, no excederme del tiempo y poder subirlo. Y bueno, pues ya estaría listo para, una vez verificado que está oscilando bien, que está sacando la señal en condiciones, pues ya estaría preparado para meterlo, empaquetarlo y enviarlo. Pues vamos a hacer la última prueba, voy a ir preparando el entorno y bueno, ahora en un momento pues está con los trucos aquí de las posibilidades que ofrece el corte y pega. Pues nada, un par de segundos y ya está todo montado. He conectado aquí la sonda del osciloscopio al DDS. Al estar ya en modo RF, en modo UFO tengo pasos hasta de 10 kHz. Ahora en modo RF tengo saltos de hasta 1 mega. Entonces lo voy a dejar en 100 kHz, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a echar un vistazo aquí a la señal de salida, ya para finalizar. Pues nada, tengo aquí el osciloscopio y bueno, estoy en 13.975, voy a empezar a bajar de 100 de 100. Vale, voy bajando, el nivel de señal me va subiendo, pero bueno, veis cómo va variando, perdón, que no sé, me voy. Cómo va variando la frecuencia. Vamos a cambiar las divisiones. Aquí el tiempo. Vale, vamos a un microsegundo para que se vea la variación, ¿no? Estoy en 5 megas. Con 100 kHz bajo rapidísimamente, ¿no? Podéis ver cómo voy en 5. Voy bajando, pues... Eso que tengo el encoder suelto, pero bueno, se va viendo. El nivel de señal va subiendo. Vamos a cambiar la escala. Vamos a poner un voltio. El nivel de señal va subiendo. Bueno, ahí se ve la construcción. Estoy en una frecuencia muy baja. Estoy en 375 Hz. Vale. Y voy subiendo en frecuencia. Voy subiendo. Pero voy a aumentar el sampling. Vamos a subirlo para tener, vale, 1 millón de muestras por segundo. Vamos a, ahí tenemos la señal a 4 megahercios, vale. Y bueno, el encoder funciona a una velocidad bastante, me cuesta un poco darle vueltas, pero bueno, ahí voy subiendo la señal. Nos va cayendo un poquito, pero estamos en torno a 800 milivoltios pico a pico, perdón, no, 800 no, cerca, menos, un poquito menos. Estamos con un nivel de señal de 640, cerca de 700 milivoltios en 12 megahercios. Bueno, estos análisis ya los he hecho yo aquí con el analizador. Pues nada, vamos subiendo, estamos en 14 megahercios. Pues nada, está funcionando perfectamente el generador de RF.
Y bueno, pues nada, ya he hecho el test. Ya para, pues, para empaquetar, como comentaba. Y bueno, el otro día me preguntaba un colega respecto al osciloscopio. Y bueno, lo voy a sacar aquí para que se vea, ¿no?, el Picoscope. Que llevo ya, ese es el segundo que tengo. Y la verdad es que funcionan bastante bien. Así que nada, simplemente enseñar el dispositivo y lo que es el osciloscopio por software. Por USB. Si no lleva pantalla ni lleva. Ya la señal directamente, los datos pasan al PC. Pues nada, un saludo y muchas gracias por si habéis llegado hasta aquí. Y nada, iré comentando más cosillas, a ver si subo nuevos vídeos más interesantes. Un saludo, 7-3.